Recomiendo, estamos aquí en las instalaciones que tiene el Grupo Santa Fe, en el COTSEDIR, y en este caso para hablar con lo que tiene que ver con el deporte, con la kinesiología, con la rehabilitación, y en este caso con el kinesiólogo, con Alejandro Justo. ¿Cómo andas, Ale? ¿Qué tal? Gracias por recibirnos. No, por favor. Siempre nos vamos a aparatos, por venir. Siempre con aparatos, con cosas para hacer. Sí. Y hoy con uno de los pacientes también que viene aquí. Uno de los pacientes actuales, está en plena rehabilitación. Ale, es muy interesante lo que hacen aquí en el COTSEDIR, pues yo lo hablábamos recién sobre este trabajo interdisciplinario entre los médicos, ustedes kinesiólogos, el paciente, ¿no? Ese triángulo que termina casi siendo amoroso, porque es lo que buscan todos es que él se vaya bien, sí, contento. Sí, vos también te vas a estar contento y el médico va a estar feliz. Vamos a aclarar. En ese sentido, ¿no? En ese sentido. El amor es bueno. Sí, ¿no? En el buen sentido. Claro, sí, sí. Sí. En ese sentido, como lo hemos charlado en otras oportunidades, la idea siempre es tener un vínculo directo entre los profesionales que están a cargo de los pacientes, y no que sean entidades completamente diferentes, ¿no? Que el paciente vaya al médico y se desentienda y venga acá y haga las sesiones de manera administrativa, digamos, que haga sus 10 sesiones, se vaya y que su alta esté dada porque completó las 10 sesiones o porque no tiene más dolor, ¿no? Que no sea un número más. Exactamente, sino que la idea siempre es que el paciente realmente se rehabilite y solucione su problema. ¿Vos como paciente cómo te sentís? No, la verdad es que estamos muy cómodos acá adentro, siempre, bueno, la atención es muy buena con él, yo vengo con él a la tarde, a veces a la mañana con los chicos y siempre hay buena onda, bueno, el trabajo es muy interesante, además, bueno, a la tarde está él y hay un chico que es encargado del área de la rehabilitación más funcional sería, en el ambiente más de una especie de gimnasio para hacer la rehabilitación y estamos, la verdad que muy cómodos, las instalaciones son muy buenas. ¿Y qué te había pasado? Porque está bueno, alguien me comentaba, pero está bueno que lo cuentes vos, ¿no? De qué te ha pasado en otros lugares, en otras experiencias y por qué terminé acá. Yo tuve, bueno, pubalgia hace bastante, me encontraron pubalgia y bueno, después tuve lumbalgia y ahora hace poco me encontraron una hernia de disco. Y como decíamos hoy, el trabajo es más puntual, más específico. Muchas veces se queda en eso, te acostás, te ponen un par de máquinas, te hacen y te tiran calor, terminó el calor, los 15 minutos de la sesión es lo que dure y te va a tu llegar, casa. Estar 40 minutos, una hora acostado, una camilla y después sí, haces un par de cosas, pero no pasa de eso, se completan las sesiones y ahí tenés, ahí terminás. Y bueno, muchas veces me ha pasado de irme y volver al tiempito y darme cuenta de que no eran las 10 sesiones lo que te hacía bien. Y acá es diferente, está enfocado de otra forma. Yo casi que, bueno, con él en los box estoy, ¿cuánto? 20 minutos, como mucho, 15 minutos. Sí, depende. Y después el resto es todo en el área de, sería gimnasio, por así decirlo. Ale, es importante lo que plantea, porque yo creo que es como ese trabajo indisciplinario de decir, el paciente te transmite a vos o al médico que los atiende y están todos juntos, digo tal, de vos mismo tal vez lo que él te transmite a vos haciendo 15 metros lo podés hablar con el mismo doctor para decir, mira, lo que estamos haciendo vamos a ver si lo cambiamos, lo hacemos de otra forma porque o está mejor y qué podemos hacer de otra forma. Yo creo que en ese trabajo de trabajar en 15 metros tal vez de diferencia, ya sea con médicos, kinesiólogos y el paciente, hace de que el trabajo dé sus frutos aún más rápido o de manera mejor, más eficiente. Mira, puntualmente esta semana tuvimos un caso bastante particular que lo traigo a colación por esto que vos estás planteando, de una chica que en una práctica tiene un golpe, se hace una resonancia, media confusa, aparentemente una ruptura del ligamento cruzado anterior. La chica jugaba la final de hockey a los 10 días. ¿Qué hacemos? Rodri, ¿estás? Bueno, vamos, vení, vamos, con la paciente, los tres y debatiendo ahí qué hacemos, qué no hacemos, si juega, si no juega, si se tiene que operar, si no, si tiene la rodilla estable, si no. Y creo que por ahí te comento esto por esto que justamente vos estás planteando. De lo contrario tendría que ser, bueno, anda al traumatólogo cuando te dé turno, cuando puedas, después vení,
vemos qué hacemos, y ahí se te fue el tiempo, perdiste. Sí, semana, digo, perdiste. Sí, por eso te digo. Entonces, digamos, en eso puntualmente que estás diciendo, está bueno este caso en ese sentido, ¿no? En una respuesta inmediata que puntualmente con los chicos, con los traumatólogos, tenemos esa interacción. Bueno, ¿qué te parece? Sí, no, está preparada, no está preparada, esperamos, no esperamos, no, mirá, en la imagen todavía no se ve muy claro. Bueno, pero decidimos que no juegue. No, no puede jugar, listo, ya está. Entonces, en ese caso, como hubo casos también, sí, bueno, mirá, consideramos que, como es al revés, como por ahí también nosotros tenemos más experiencia en la parte funcional o en la parte del día a día con el paciente, bueno, mirá, dale. A ver, hay muchas cuestiones que en el caso de él también pasa, que puntualmente él es diagnosticado con una hernia de disco y la quieren tratar como tal. Y hoy día se sabe que la sensación clínica con la sensación del paciente, o sea, que no porque tenga una hernia, realmente esa hernia le está haciendo un efecto negativo en él, o sea, que los síntomas sean por esa hernia, o que porque tenés un desgarro, porque tenés un ligamento roto, no podés hacer nada, o sea, eso se relativiza bastante, y hay otros parámetros de medida que y evaluaciones objetivas que a vos te determinan la condición funcional o clínica de un paciente. Entonces, puntualmente en ese sentido, lo protocolar hubiese sido que yo a él lo atienda por la hernia, claro, que venía en la receta, ¿no? En la orden médica. Y bueno, y él, claramente su hernia no tiene absolutamente nada que ver con la clínica con la que él se presenta. Su hernia la tiene como la tiene un montón de personas que a lo mejor ni siquiera se enteran que tienen una hernia y que se dan cuenta porque se hacen una resonancia por otra cosa. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, el diagnóstico funcional y kinésico, aparte de lo que diga un diagnóstico médico. Yo creo que es interesante eso, ¿no? De que de esa mixtura y hasta de esa amalgama que se da entre la parte de la parte del trabajo que hacen ustedes, los kinesiólogos, los traumatólogos, de la parte clínica, y el paciente, de amalgamar, de juntar, de ver, porque ahí en el medio pasan muchas cosas, se descubren otras. Tal vez eso deriva en otra cosa, o tal vez otra cosa hacía o producía eso. Exacto. Yo creo que en eso es lo interesante que tienen aquí ustedes en el COTCEDIR, de trabajar de esa forma, de trabajar interdisciplinadamente. Lo repito porque yo creo que es la mejor forma hoy de trabajar. No solamente ahorrás tiempo para el paciente, plata, sino además ganás ese tiempo en salud para el paciente y para ustedes de trabajo. Tal cual, es mucho más funcional y los resultados se ven, obvio. Eso es. Gracias, Ale, por estos minutos. Por favor, gracias. Vamos a vos. A seguir gracias. Trabajando. Vamos a seguir. Así que bueno, para aquellos que tienen cualquier problema, que quieren, vengan aquí a lo que es el COTCEDIR del Grupo Santa Fe, para que se interioricen, tener, yo digo siempre, todo lo que es kinesiología, traumatología, la parte médica, en un solo lugar para tratarse, hacer la parte, digo, de rehabilitación, pero además con la asistencia médica que corresponde. El Grupo Santa Fe pone a disposición lo que es el COTCEDIR, aquí en calle San Martín, entre Suipacha y Junín. Lo recomiendo.